pocos estadios en el fútbol capaces de generar el ambiente que el estadio de hoy nos tiene preparados. Bienvenidos a Anfield. Soy Fernando Palomo, junto a Mario Alberto Kempes. Lo quería más fácil, ahí está, sin arquero. Era imposible fallarlo, no tenía el arquero y el arco completamente desguarnecido. Ahí va la pelota en el área. Y después de la entrada, la pelota lateral. O'Shea. Esto puede terminar en gol. Entra corriendo por el lateral. O'Shea. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se ha cortado la jugada. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Cuidado que puede terminar en gol. Esa fue buena. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¡Gol! Le marcan el del empate. Es impresionante la forma de convertir de este chico. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Tiene oportunidad de cruzarla. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Ahí se viene, lo va a tener. Decide reventar la pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Pegado a la banda. Se equivoca, mal entrega. ¿Será que se viene el gol ahora? Tiene el balón, quien le acompaña. Pase bastante peligroso. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí se le fue la bocha. Balón interceptado, no han completado la jugada.
Va a jugar por el costado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Corta bien esa pelota. Verán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Ojo con este pase! Y ahora, cuidado con esto y puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Oshay. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Oportuna intervención levantando el balón. Oshay. González. Se viene acercando. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Oshay. Esa pelota va para el costado. Clarito para que levante el servicio. Llega cortando bien y recupera. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. González. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Entre tiempo de un partido, Mario, que en cualquier momento le abre un box. Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. García. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Puede terminar en gol. Es buena esa pelota. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. García. Perdieron la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Tsunami de oportunidades en el área. La pelota de un lado para el otro dentro del área. Oshay. Regalado el balón. Fácil recuperación del balón. Regalaron el balón.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Han regalado la posesión. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Exigido el arquero. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol no han sido muchas las que han creado, ¿eh? Esta puede ser buena. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. Pérez. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Cuidado con esto, puede ser. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. En 20 minutos se termina todo. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Ahí está, bien sacada la tarjeta. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Atacan por los costados. Lateral. Ahí se le fue la bocha. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ojo con esto! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Pérez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Horrible el pase, hay que estar más atento. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuno el corte de la pelota. Así como que el agua moja, este falta. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Cubre bien esa pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. García. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. Ha
han adicionado 3 minutos más al juego. Este seguramente el gol que ganará el partido. Con la pelota el arquero los manda todos al frente para atacar. Puede ser una de las últimas. Fíjate, Fernando, que hasta el entrenador es capaz de atacar. Les está quedando muy poco tiempo. ¡Peña! Explican cómo regalan una pelota.